La mente universal orquesta todo lo que ocurre en miles de millones de galaxias con una precisión elegante y una inteligencia inalterable. Si le damos una oportunidad a nuestros instintos más profundos, el cambio es posible, a veces incluso la transformación. Todo lo que está sucediendo ahora es el resultado de todo lo que decidimos mentalmente en el pasado. Durante toda la vida aprendes a pasar por alto esos momentos de intuición. Intentar desaprender es algo muy difícil. Toda situación que se presenta en la vida es la semilla de una oportunidad. Creía que estaba despierto, me creía muy astuto, pero no lo era. Me enfrento a una ruina financiera en potencia. Todos tuvimos que recoger nuestro escritorio ese mismo día y se acabó todo. Me senté en la basura y dije, ¿sabes, Billy, desde ahora o vas para arriba o te hundes? Padecer cáncer de mama. Muchas veces lo que surge del dolor acaba siendo tu mayor lección. Recuerdo que me desperté en una cama de hospital y a partir de aquel momento cambié. En todas las semillas plantadas en el suelo fértil de la potencialidad se encierra la promesa de un bosque. Parece que la naturaleza pueda manifestar sus intenciones sin necesidad de mucho estrés ni tensión. Las acciones significan algo más de lo que podemos ver en la superficie. Toda acción genera una fuerza de energía que vuelve a nosotros de forma similar. Los sabios de la antigüedad describieron el modo de unirse con el universo con el mínimo esfuerzo. Actúa de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Todos nosotros, como individuos, tenemos algo que es la auténtica esencia de quienes somos. Y si fuéramos capaces de expresarlo en todas las situaciones de nuestra vida, todas las otras leyes encajarían. Las siete leyes espirituales del éxito son, en realidad, los mecanismos con los que lo no manifiesto se hace manifiesto. Deepak Chopra. Las siete leyes espirituales del éxito.